La localidad 20 de Sumapaz se sitúa al sur del distrito capital. Limita con la localidad Quinta de Usme y con la localidad de Ciudad Bolívar. Está compuesta por tres corregimientos: Nazaret, Betania y San Juan. Tenemos una extensión aproximada del 52% del territorio distrital y somos en su totalidad el 60% de territorio protegido. La ULATA es la Unidad Local de Asistencia Técnica Agropecuaria. Fue creada como una estrategia de la Alcaldía Local de Sumapaz que busca apoyar a los pequeños y medianos productores de la localidad 20. En este proyecto se manejaron 60 huertas. Dentro de esas son 40 huertas nuevas y 20 de fortalecimiento. Y para ello se hicieron un total de 40 análisis de suelos, en los cuales se han encontrado que están muy ácidos y para ello se está incorporando cal y ceniza. Primero que todo se hicieron visitas domiciliarias donde se invitaban a los campesinos que quisieran tener la huerta y se comenzó el proceso del trabajo ya seleccionando el terreno, demarcándolo, preparando el terreno. Nos han dado semillas y hemos trabajado en preparaciones de fertilizantes, de abonos. Por ahí tengo ya semilleros de plantas medicinales, algunas que me faltan, para ver si en estos días las sembramos. Es un componente de seguridad alimentaria en el cual nosotros manejamos el tema de hortalizas y verduras para autoconsumo y como fortalecimiento del tejido social. A mí me ha gustado mucho el trabajo en agroecología, en comida limpia. Frente a la seguridad alimentaria, lo que estamos buscando con la ULATA es fortalecer a los campesinos y campesinas de una producción sana en los alimentos que se producen dentro de la localidad. Esto generaría seguridad y soberanía alimentaria nutricional para las familias sumapaceñas. El componente pecuario donde se distribuyeron los conejos y los núcleos de forraje verde hidropónico quedaron en las dos cuencas, en la cuenca de Sumapaz y en la cuenca de Río Blanco. Aquí nos construyeron dos invernaderos, uno que es para la producción de la comida de los conejos y esta, digamos, es para poner las jaulas de ellos. Se entregaron el pie de cría, que son cuatro hembras, un macho. Se entregó también las jaulas con sus correspondientes bebederos, comederos y demás componentes necesarios. Y a futuro queremos hacer producir los conejos en abundancia para poder comercializarlos. Este es un proyecto pues que ayuda mucho al campesino porque ya que le dan a uno todo lo necesario. Lo primero que pensé es localizar la tierra, el abono. Y mire, no, son las 16 bandejas, se va sembrando un día una bandeja, los 2 kilos por bandeja y únicamente con agua y así de sencillo tiene uno todo el forraje para los animales. El proyecto ULATA tiene el componente pecuario en el cual trabajamos con los veterinarios. En este convenio realizamos 100 inseminaciones en bovinos y 12 en porcinos. Se trabajó 3 proyectos, que fue la desparasitación. Se trabajaron 60 perfiles reproductivos. Hemos sacado 160 muestras de 160 bovinos para hacer perfil reproductivo para detección de enfermedades que causan patologías de la reproducción. Dentro del proyecto ULATA también estaba la asistencia pecuaria. Aquí, por lo menos en el veterinario, nos ha favorecido muchos animales. Pues porque básicamente se salvan vidas. Salvarle la vaca a un productor implica salvarle una de sus fuentes de ingreso económico, enseñando el porqué de las cosas hasta donde nuestras facultades nos lo permiten. Ya con esta cuestión de la paz y esa vaina, pues esto estamos mejorando, ya se ve el cambio, ya piden a las entidades a formular proyectos y entonces ya cambia, ya tenemos otras nociones, entonces ojalá que así sigamos con eso, podemos salir adelante. La ULATA trabajará con los campesinos, apoyándolos para que hagan una reconversión productiva del territorio y adicionalmente vamos a ayudarles justamente en el proceso de manejo y protección del páramo y todo el territorio.